Saludos, saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí nos encontramos en su espacio en noticias. Ay, ay, ay. Siempre, siempre con cosas extrañas, pero, firme, firme este país. Sigue hacia adelante. Hoy, como cada día, aquí hay noticia, noticia de su interés, para que usted esté al tanto de lo que pasa aquí y allá, de las cosas que están aconteciendo en el país y en el mundo. Hoy, sí, vamos a dar las noticias, pero yo a veces me pregunto, ¿y qué es? ¿Qué es lo que sucede? Que no hay como escarmiento y las cosas siguen, siguen como de mal en peor. Señores, hoy es lunes. Lunes 9 de septiembre del año 2024. Y en este día compartimos con ustedes informaciones que están sobre el tapete y que usted tiene que conocer. Arrancamos con Edmundo González. Él es candidato presidencial opositor de Venezuela, quien recibió asilo político en España. Tuvo que salir de Venezuela, Edmundo, e irse como asilado ya a España. Y esto podría verse como una derrota para los opositores y una victoria para el gobierno de Venezuela, que está haciendo correr a los opositores. Pero esto también tenía que hacerlo porque tenía dos opciones: o se iba o lo trancaban. Y para evitar caer preso, pues Edmundo tuvo que buscar ayuda para salir de Venezuela y ya es un exiliado en España. Esa es la historia ahora. Cierran negocios nocturnos y arrestan a decenas de personas por infringir ley. Las medidas se ejecutaron durante operativos de intervención conjunta de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la DNCD. Le cayeron a los negocios y cerraron varios. Bueno, esperemos a ver. Alcaldía del Distrito Nacional retira chatarras y cierra negocios que obstruyen calles en Mangaragua. La pregunta es, ¿hasta cuándo estarán cerrados los negocios? No volverán a ponerlo, porque ese es el problema. Señores, la DNCD frustra envío de 201 paquetes de presunta cocaína desde el puerto de Manzanillo hacia Rotterdam. Ahí están los de la DNCD diciéndole, por aquí no es, por aquí no, vaya con su música para otro lado. Las malas prácticas de pedicura agravan enfermedades de los pies
Médicos imparten un taller a técnicos de salones de belleza para enseñarles mejores prácticas. Bueno, y a veces agarran los pies de la gente y lo ponen feo, muy feo. Dominicano residente en la Florida se ahoga en una playa de Puerto Plata. Fue identificado como Juan José Vargas, de 73 años de edad, el hombre que se ahogó en una playa allá en Puerto Plata. Lamentable. Está avanzada en un 85% la planta de tratamiento de aguas residuales que se construye allá en Cabo Rojo de Pedernales. Bueno, que avance, ¿verdad? Los trabajos. Las 8 propuestas de líderes agropecuarios para garantizar la seguridad alimentaria nacional, aumentar las tareas bajo riego y respetar ordenamiento territorial, entre las recomendaciones que hacen los productores. En otra información, cientos de personas asisten a la jornada Bancarizares Patria en San Carlos. Y llegan a Haití policía de otros 3 países, anuncian desembarco de contingentes de Bahamas, Jamaica y Belice, allá en Puerto Príncipe. El comandante de la fuerza de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, Humphrey Otunje, anunció para finales de septiembre el desembarco en Haití de contingentes de Bahamas, Jamaica y Belice como parte de la misión. Según informó Radio Telegalaxy, el funcionario dijo que la llegada de estas fuerzas constituirá una ventaja para los policías kenianos que ya se encuentran en el país. Así, las operaciones se intensificarán en los municipios de Cruz de Buque, Puerto Príncipe, Delmas y otras zonas periféricas. En sus recientes intervenciones, Humphrey Otunje nunca mencionó posibles operaciones en el departamento de Artibonite, donde bandas antrincheradas matan, violan y provocan incendios con total impunidad. Bueno, esperemos. Esperemos a ver qué va a pasar cuando lleguen los representantes de Bahamas, Jamaica y Belice a Haití. Esperemos. Esperemos. Señores, la oposición venezolana sufre un golpe muy duro con el asilo del candidato opositor. Es un duro golpe porque tiene que salir y se fue. Aunque Corina Machado dice que ella se irá en Venezuela y que Edmundo González hará su trabajo desde el exilio. La República Dominicana, con una serie de astilleros estatales y una posición geográfica envidiable, ha desaprovechado la oportunidad de convertirse en un centro regional de reparación y reconstrucción de embarcaciones comerciales y privadas, arrendados a empresas privadas o en manos de la Armada. Esas instalaciones permanecen
desconectadas de la apuesta gubernamental por convertir el país en un hub de logístico en este contexto. Se solicitó a la Autoridad Portuaria Dominicana que remitiera los contratos de arrendamientos de tres de los astilleros que operan en el país para determinar su comportamiento y las posibles razones para que el poco desarrollo luego de una intensa lucha para conseguirlos, en la cual hasta el propio presidente Abinader tuvo que intervenir. Tres contratos de arrendamientos fueron entregados y al periódico Diario Libre entregaron esos contratos de arrendamiento, y en ellos se puede observar una relación de deudas mutuas y pagos poco saludable. Trabas y trabas para conseguir el desarrollo que se ponen en República Dominicana. En otras informaciones, matan de dos disparos a un capitán del ejército que iba en un carro de concho camino a San Cristóbal. Robinson Cano, más allá del terreno de juego en la Liga de México de Béisbol, está haciendo historia ya. Regidora de la Fuerza del Pueblo, Adamilca Espinal, se inscribe como candidata a la presidenta de la ADP. Los 45 países menos desarrollados piden más financiación para combatir el cambio climático. ¿Y si los alumnos dejan los celulares fuera del aula? Francia prueba esta pausa digital. Yo creo que sí, que hay que tratar de quitarle por un momento los celulares a los alumnos para ver si reaccionan, porque el mundo se está perdiendo y está muy entretenido con la tecnología. Señores, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV, que siempre busca las grandes noticias para usted. Gracias a los que sintonizan el Puerto TV. Gracias, señores. Gracias de corazón. Nosotros estamos aquí para brindarles todas las informaciones que usted tiene que saber. Y estas noticias que traemos, las traemos para que usted se entere de lo que pasa en su país y en el mundo. Y hay gente que lo que le gusta es que le den chisme y cosas exageradas, pero aquí lo que hacemos es dar noticia. Noticia, y lo hacemos en vivo, porque aquí no estamos editando y borrando lo que dijimos, no, que no diga eso. No, aquí estamos en vivo por el Puerto TV, que siempre trae las grandes noticias. Las grandes noticias para usted. Vámonos de inmediato con los detalles. Con los detalles de las informaciones. Porque ahora quieren residencia para los haitianos que nacen en el país.